Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy ya vamos pues a iniciar con el trabajo en la guía número uno. Vamos a hacer un pequeño recorrido a lo que tiene que ver con la plataforma. Entonces voy a abrir ahorita inicialmente territorio y luego para los que de pronto tienen Ecadomática para que vean las, digamos, como las características similares que tienen. De igual forma, recuerden que solamente una de las dos, no tienen que abrir las dos ni nada por el estilo. Entonces vamos a iniciar con la plataforma territorio, que espero pues que todos hayan quedado al día con su territorio, que se hayan vinculado. Bueno. Entonces abrimos la página de territorio, me voy a loguear. Y ya saben que dependiendo donde usted haya quedado en la ficha, puede haber quedado en la 2703628, en la 2705672 o 2704365. Es dependiendo donde usted haya quedado inscrito o matriculado más bien. Entonces ahí no hay ningún problema. Joan, Andrea, Janet Tavares, buenas noches. No hay ningún problema. Usted simplemente lo que hace es que una vez ya esté logueado en territorio, busca el nombre del curso y le da clic en él. Recuerden que hay un grupo en la tarde, ¿sí? El que es el próximo viernes a las 4 y 20. Entonces muchas personas estarán en ese horario. Entonces, indiferente donde usted haya quedado, el contenido que va a encontrar en cualquiera que diga manejo básico de las herramientas de hoja de cálculo, es exactamente lo mismo. No hay ningún lío por eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la presentación del curso. Recuerden que este código que aparece ahí es el código del programa. No tiene nada que ver con, ah, es que me cambiaron la ficha. No, eso no tiene nada que ver. Y en el panel del lado izquierdo, donde están herramientas, vamos a buscar el botón contenido del curso. Cuando yo le doy a contenido del curso, se me va a abrir una pestaña nueva. Mire que me deja abierto donde estaba y me abre una pestañita nueva. Ahí, simplemente, en el lado izquierdo nuevamente, le doy en proyecto. Ya saben que van a tener acceso al programa de formación, a la planeación pedagógica, pero en este caso nos vamos a ir a guías de aprendizaje. Yo la quise manejar así para que no se me vayan a enredar, pero pues ahí deben aparecerles las cuatro guías. Cuando vayamos avanzando en la guía 1, les monto guía número 2, guía 3, guía 4. Como iniciamos en guía 1, entonces pues le doy clic a guía número 1 y esto sería lo que encontraría. Guía de aprendizaje, material de apoyo, evidencia, plan de trabajo, instrumento de evaluación, que ya les voy a explicar qué es cada uno. Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto. Ya ahorita abrimos Ecadomática para que también tengan acceso a Ecadomática. Pero recuerden que una sola, no tienen que abrir las dos. Bien, preguntas, dudas. ¿Todo bien? Listo. Sin penas, pues, de, ay, ¿yo qué iba a preguntar ahí? Mire, yo Andrea. sí. Es que como apenas se me ha olvidado la clave de territorio. ¿Por dónde es que entra contenido del grupo del curso? Disculpe. Al Ya. contenido del curso. Usted llegue, como está acá, en los botones de la izquierda naranja le Sí. da, dice contenido del curso. Creo que a ustedes también le aparece de cuarto. De cuarto. Ok. Sí, mire. Y ahí ya guías de aprendizaje, guía 1, y ahí ya se despliega. Mi portafolio, mis cursos, ah, yo creo que son mis. Está, a ver, a ver, a ver. Sí, aquí ya entra el curso. También está el contenido del curso, entonces está
manejo, proyecto, le doy clic, sale generalidades y guías, le doy clic a guías y luego ya a guía 1. Proyecto, guía 1, listo. Listo. Los demás bien, dudas. Muy bien con las manitos, excelente, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? Pues vamos a empezar a trabajar la guía. Yo la voy a abrir, le voy a dar un clic, la voy a abrir en una ventana nueva. Si usted quiere tenerla ahí abierta para ir leyendo conmigo y así y realizando, ya es decisión suya. Si no, pues yo la voy a tener abierta, pero de igual forma usted tiene ese elemento ahí. ¿Qué sí es importante? Acá en la guía, aunque hoy creo que no alcanzamos a llegar hasta allá, pero si algo y nos nombra algún archivo, que sería el de combinación, sí, el de combinación, que es el primer archivo que trabajamos, entonces en la plataforma usted va a encontrar acá al lado izquierdo material de apoyo. Ahí es donde van a encontrar todos los archivos que voy a trabajar con ustedes. Ojo, están enredados con lo de las evidencias. Las evidencias, ustedes la van a subir cuando estemos finalizando la guía 1. De los archivos que veamos, usted va a seleccionar solo uno. No es que en cada clase tengan que subir una evidencia. Yo no he dicho nunca eso. Yo dije, apenas finalicemos la guía 1, si vimos 4 o 5 temas, usted escoge uno y uno para la guía 1. Luego, cuando veamos la guía 2, si son 6 o 8, escoge uno y sube ese. Luego de la guía 13, así. O sea que en total ustedes van a subir solamente 4 archivos. Bien, puede, que me levantó la manito, Di Palacio. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, se le está haciendo entrecortadito. Profe, qué pena, es que acabé de entrar a territorio. ¿Dónde es que uno se mete para las guías? Aquí cuando usted ya ingresó al curso, usted ya está dentro del curso, manejo básico. Sí, señor. Entonces, acá en el panel de la izquierda, herramientas, contenido del curso. Ok. Cuando le dan clic ahí, recuerden que les va a abrir una pestaña nueva. Y ahí, a partir de la herramienta proyecto, es que empezamos a desplegar. Guías de aprendizaje, ¿verdad? Correcto, guías de aprendizaje. Proyectos, guías, guía 1, y ahí vamos. Ok, profe, gracias. Listo, yo más adelante les explico cómo suben la evidencia. Es que no hay afán ahorita, Natalie. Buenas noches. No hay afán, eso no, hoy no tienen que subir nada. Además, vamos apenas a iniciar en la guía número 1. Ahora voy a abrir Ecadumática para los que pronto les tocó vincularse en Ecadumática. Entonces, acá me logueo ya con mi usuario, acceder. Eso solamente para los que no pudieron con territorio. Busco, me debe aparecer el curso de Excel básico. Mira, a mí me aparece en vista general de cursos, no me aparece nada. Entonces, usted se le olvidó escribirme el WhatsApp diciéndome, soy fulanito de tal, necesito que me vincule al curso de Excel básico. Usted le debe cargar acá Excel básico, le puede dar en la imagen o en el título, igualito que en territorio. Y ahí le carga lo mismo, mire. Ahí está el programa, la planeación y acá la guía número 1. Si yo le doy clic aquí, casi me abre la guía y normal, es para trabajar normalito. Y acá en material de apoyo vamos a encontrar los archivos. Mire que se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que son 9 temas. Usted sube uno de esos. Entonces esperemos hasta que avancemos en ella para que ya tome la decisión cuál va a subir. Por ahora nada de subir. Absolutamente nada. Entonces vamos a iniciar.
Muy bien. Ya todos bien, listos. Entonces vamos a iniciar. Recuerden que una guía tiene todo lo que tiene que ver con la identificación de la guía de aprendizaje, eso es informativo, la presentación que es como una intro, y viene el elemento de formulación de las actividades de aprendizaje, que es lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Recuerden que esa guía no es para que usted se quede ahorita hasta las 3 de la mañana desarrollándola, no. Acá a medida de que vayamos ingresando a cada clase, las vamos a ir desarrollando, las vamos a ir realizando. Entonces no hay afán, no hay nada, vamos a irlas desarrollando. Y los ejercicios que están allá subidos son los que yo voy a abrir y voy a ir realizando con ustedes. Entonces nada de preocupación, que quedarme hasta tarde haciendo ese ejercicio, nada. O el fin de semana, mucho menos. Los vamos a ir desarrollando. Usted simplemente encárguese de guardarlo ahí en su computador y al final usted ya decide cuál sube. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la lectura en la formulación de las actividades, que es la número 3. Miren lo que nos dice. Excel es una herramienta ofimática perteneciente al conjunto de programas denominados hoja de cálculo electrónica. Hoja de cálculo electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que Excel está dentro de esa categoría de lo que conocemos como hojas de cálculo electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que Excel tampoco es la única herramienta para yo poder hacer lo que normalmente hacemos en Excel. Procesos matemáticos, aritméticos, estadísticos, contables, financieros, de búsqueda y referencia, de funciones lógicas, de etcétera. No es el único, hay otros más. ¿Cuáles son esos otros más? Pues tenemos uno muy conocido que utilizamos mucho, que es Google Sheets, que es la hoja de cálculo de Google. Está WPS, está LibreOffice, está OpenOffice. ¿Cuál es el diferenciador de Excel? Que es un producto muy comercial, muy vendido en el mundo. Microsoft, que es la casa desarrolladora del señor Bill Gates, se ha encargado de hacer un muy buen trabajo en esa parte comercial. Entonces, Microsoft nos tiene de entrada de una con este tipo de productos, iniciando con Windows, que es de la misma casa. Hay Office para Windows, obviamente nativo, y hay Office para Mac, pero todavía no hay Office para otro sistema operativo, por ejemplo, como Linux. Ya en Android, pues está funcionando el paquetico de Office, entonces uno puede abrir, hacer, no tan operativo y tan funcional como lo encuentro en un computador, pero sí, por lo menos cuando nos envían un WhatsApp de un Excel y yo tengo la aplicación, lo puedo abrir, hasta puedo editar ahí. Lo que pasa es que sí es muy complejo. Si usted me dice, Umir, yo quiero hacer el curso de Excel en el celular o en la tablet, yo le digo, lo puede hacer, pero es complejo. ¿Sí? Porque hay herramientas que uno no encuentra tan visuales, tan intuitivas como yo las voy a ver en el computador. Entonces, sí es complejo. Yo, por ejemplo, si a mí me ponen a editar algo en Excel, desde el celular, para mí es complejo. Por el tamaño. Segundo, por las características y funcionalidades que tiene la aplicación dentro de un dispositivo móvil. Ahora, ya lo habíamos dicho, Excel es una hoja de cálculo electrónica desarrollada por Microsoft, el cual se encuentra dentro del paquete de herramientas o programas ofimáticos llamado Office. Ojo, que Office es el paquete que integra varias aplicaciones. Cuando usted manda a formatear, a organizar el computador, a usted lo primero que le instalan es el Windows, porque es lo primero que necesita un computador, una máquina, para que sea operativa. Y después de que tiene el Windows, ya le instalan los demás programas, el antivirus, el AutoCAD, el CorelDRAW, el Photoshop, el PhotoPain, etcétera, etcétera, y le instalan el Office. ¿Y el Office qué incluye? Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Access, OneNote, etcétera, etcétera. Julio, ¿qué más? ¿Cómo está?
Eso es lo que incluye el paquete de Office. Anteriormente, uno, aunque en las instalaciones usted podría decir del paquete solamente instáleme Excel, pero anteriormente uno lo instalaba por separado. Ahora ya con un solo instalador, él me dice usted qué aplicaciones quiere. Entonces yo le puedo decir, ah, el Word, el Excel y el PowerPoint, no más, listo. Ah, el Word, el Excel, el PowerPoint, el Publisher, el Access y el OneNote, listo. Pero es un paquetico con esas aplicaciones. Y obviamente ya les había dicho que está el Office para Mac. No hay problema. Entonces, si aquí hay alguien que está trabajando con Mac, tiene su Office, le va a funcionar normalito. Y es lo mismo, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué podemos hacer en ellos? Ya lo dijimos. Todos los cálculos ingenieriles, financieros, matemáticos, físicos, contables, de búsqueda y referencia, lógico, etcétera, etcétera, y mucho más. Para iniciar con nuestro trabajo, entonces, en el punto A, aparece un elemento que se llama configuración regional. ¿Qué sucede? Y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando están trabajando en Excel, a veces, digamos, colocan un número y le dan enter y él coloca 2, 3, 0 decimales. Y usted dice, no, pero porque esto me coloca decimales, siempre me toca ir a seleccionar, disminuir decimales. No, yo no quisiera, yo siempre trabajo con números enteros. Eso es lo que se conoce como configuración regional. Ahora, no, ¿cómo le parece que yo coloco el signo pesos y me coloca la libra esterlina o me coloca el euro? Siempre me toca ir a cambiarlo por el signo pesos. Eso es configuración regional. Estoy haciendo una función y en mi casa aparece la coma para separar un argumento de otro, que eso lo vemos desde la guía 2. Y vengo a mi casa, voy a la oficina y es con punto y coma o con barra. Eso es configuración regional. Entonces, esos parámetros o me coloca los millares con coma y los decimales con punto o viceversa. Eso es configuración regional. Entonces, todo ese tipo de elementos que a veces nos ejecuta el Excel, eso es lo que se conoce como configuración regional. ¿Y eso dónde viene? Del panel de control de Windows. Eso no tiene nada que ver con Excel. En Excel ahorita también yo les voy a mostrar que podemos parametrizar. Yo le puedo obligar a Excel que lo haga desde ahí. Pero generalmente cuando carga Excel, él lo que hace es que arrastra la configuración que hay en el panel de control, específicamente en la parte de región o configuración regional. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar para que ustedes lo tengan presente. Ah, yo ya no quiero volver a utilizar decimales. Los quitas de ahí. Yo siempre quiero que cuando coloque el signo pesos, me coloque el signo de nosotros. Perfecto. O me coloque euro. O me coloque dólar. El signo que es la U, la S. Perfecto. Usted mismo lo parametriza. ¿Dónde hacemos eso? Entonces, acá nos decía que tenemos que ir a buscar este elemento en el panel de control de Windows, la configuración de región. Entonces, para hacer eso, lo podemos hacer de diferentes maneras. Lo podemos hacer para ingresar al panel de control. Miremos la más sencilla. Entonces, yo lo que hago es que voy al buscadorcito, a la lupita, y escribo panel de control. Y miren cómo me va a aparecer. Primera forma de acceder al panel de control. Sencilla. Segunda forma. Abro el explorador. O sea, abro una carpetica. O puedo presionar la combinación de teclas Windows E. Ojo, Windows E. Al mismo tiempo, Windows y la letra E. La ventanita de Windows y la E. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga eso? Se abre el explorador. Se abre el explorador de archivos. Se abre el explorador de archivos, o sea, la carpetica. Y yo puedo venir acá. Ojo,
a este iconito como el mayor que y buscar ahí panel de control. Mírenlo ahí. También es otra forma de acceder al panel de control. Otra, pero es más compleja. Presiono Windows R. Me sale esta ventanita Windows y la R. Y acá escribo Control Panel. Espacio Control Panel. Y también me abre el panel de control. Mire que son diferentes formas. Entonces miren por cuál van a abrir el panel de control. Y los espero ahí. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda, alguna inquietud? Muy bien, Jan. Jané, Carlos, muy bien. Yuli, Di Palacio, qué bueno. Si tienen duda, con mucho gusto. Sí, profe, es que mira que tengo un malestar como general y me perdí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, ¿dónde tengo que llegar? Yo llego rápido. Al panel de control. Recuerde que lo puede hacer desde la lupita, escribiendo panel de control. Ah, abrir un archivo de Excel, una página de Excel. No, vamos a ir al panel de control. Recuerden que el panel de control es Windows, nada que ver con Excel. Excel lo deben tener cerrado. Excel no lo pueden tener abierto porque los cambios que hagamos en el panel de control para que se vuelvan efectivos, yo tengo que tener cerrado Excel. Entonces, ya cuando lo abra, él viene y me carga ya sus valores. Listo, y ya estoy en el panel de control. Listo, ya vamos para allá. Muy bien. Les abro el panel de control y nos va a aparecer esto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena, profe, es que acabo de llegar de trabajar y me acabo de conectar. Sí. No hay problema. Muy juiciosos que llegan cansados y se conectan. Entonces, estamos en el panel de control. Generalmente, el panel de control me abre de esta manera. ¿Yo qué les voy a recomendar para que les quede más fácil? No lo abran por categoría, sino que lo abren como iconos grandes. Entonces, aquí en la parte superior derecha, donde dice ver por, no lo dejamos en categoría, sino que le digo iconos grandes y mire cómo me va a cambiar. El panel de control de Windows, las herramientas del panel de control de Windows se organizan en forma de fila, de izquierda a derecha, de forma ascendente, o sea, de la A a la Z. Entonces se va A, B, 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 B. No es que vaya por fila la letra. Si en la primera fila se acabaron las herramientas por A, pues continúa B, si A y si no C, D, etc. Entonces mire que empieza. Administración del color, administrador de credenciales, ta, 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 barra de tareas, carpeta de trabajo, centro. Entonces van en fila de izquierda a derecha. Vamos a buscar la herramienta que se llama región. Entonces mire que está al final porque empieza por la R. Región. Mira, a mí no me aparece. Entonces usted puede que tal vez tenga una versión Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, donde no se llama región, sino que la van a encontrar por la C, porque se llama configuración regional y de idioma. Entonces usted va a buscar por la C, configuración regional y de idioma. ¿Cómo la identifico? Porque el icono sí es exactamente el mismo, que es un reloj y un mundo. Entonces, en Windows 10 y 11, región. En Windows 7 y 8 y 8.1, configuración por la C, configuración regional y de idioma. Es el mismo, la misma herramienta. Lo que pasa es que simplificaron el nombre. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya por este lado, bien.
Muy bien, perfecto. ¿Algún compañero? ¿Alguna explicación adicional? Bien puedan. Perfecto. Damos clic en región. Le dan un cliccito a región y mire que les va a aparecer la misma foto que tienen en la guía. Ahí aparece región, lo que pasa es que ya le vamos a dar en otro botoncito más. Entonces me voy para allá y le digo región o configuración regional y me va a aparecer esta ventana. Me va a aparecer esta ventana que llama región o configuración regional y de idioma. Generalmente, pues, en formato de aparecer el que tenemos referencia, español Colombia. De pronto a alguno le aparece español Latinoamérica, España, traten de cambiarlo, porque de igual forma, a pesar de que es el mismo idioma, los formatos frente a uso de signos puede cambiar, ¿sí? Y ahí vamos a ir a la parte de abajo y le vamos a decir configuración adicional. Configuración adicional. En formatos, más abajito, configuración adicional. Y miren que ahí se nos abre la ventanita que hay en la guía. Esta ventanita tiene 4 pestañas. Números, moneda, hora y fecha. Estamos en números. Entonces, él nos empieza a mostrar un ejemplo de cómo está configurado nuestro equipo. ¿Cómo vamos a ver todo lo que hagamos? Entonces, iniciamos con símbolo decimal. Por ejemplo, en el caso mío, yo lo tengo con coma. Ah, yo, mira, a mí me aparece con punto. Si quiere, déjelo con punto o borre y le coloca la coma y ya. O sea, ya le está diciendo que de ahora en adelante, ahora después de que acepte y abra Excel, ya el símbolo decimal, los números decimales que le van a aparecer a sus números, va a ser a partir de la coma. Si usted escribe un numerito normal, él le va a colocar por defecto, mírenlo ahí, 2 dígitos, 2 decimales. No, mire, yo no quiero que me aparezca nada. Yo generalmente trabajo con números enteros. Entonces, cámbielo a 0 y ya. Este que no alcanza a verse el nombre es el que se conoce como símbolo de separación de millares. Entonces, yo lo tengo con punto. No es que usted lo tenga que dejar como yo lo tengo. Usted lo configura como usted quiera. Entonces, por esa razón, me está mostrando acá en esta casilla cuando yo digite un número, ¿cómo va a quedar? Este es muy importante, el separador de listas. Yo tengo mi separador de listas con punto y coma. Probablemente usted lo tiene con coma. Está bien. Por eso vuelvo y repito, es cuando nosotros estamos trabajando una fórmula y a mí me parece que para pasar del argumento A al B, aparece el punto y coma y en otro aparece la coma. Indiferente. Eumir, ¿y qué pasa si yo trabajo acá punto y coma y el equipo de la oficina es con coma? Nada, Excel autoconvierte eso. Ahí sí no habría problema, él como que traduce eso. Y después de que hayamos hecho esto, nos ubicamos en la siguiente pestaña, que es la de moneda. Ya cuando yo le digo, colóquemele a esos valores el formato de moneda, ¿qué me va a colocar? Ah, entonces me va a colocar este signo. Me va a colocar en decimales la coma. Me va a colocar 2 dígitos. Ojo, ay, Omir, pero es que yo ya lo cambié el número, yo le coloqué 0. Ojo, al número convencional que usted escriba, ah, se mantiene 33 años. Entonces se le coloca 33,00, porque usted lo tenía ya con 2. Pero cuando usted coloque 33 y le des en el signo pesos, así lo hayas quitado en el número se lo va a quitar. Entonces, ah, yo lo coloqué allá en 0, entonces yo digito 33, ya no me colocó decimales. Pero si en moneda yo vuelvo y coloco el 33, le doy enter, me lo deja sin decimales. Pero si yo selecciono ese 33 y le digo que me le coloque formato de moneda, automáticamente me le va a colocar 2 dígitos, 2 decimales, 00,
33,00. Antes yo quiero quitarlo en ambos, lo tiene que quitar en números y en monedas. Y acá están los símbolos de separación de miles, de millares. Ahí está lo que les decía ahorita. ¿Vamos bien? Perfecto, Tulio, Carlos. Sí, señor. Muy bien. Si usted realizó algún cambio, o sea, hizo algún cambio en algo, ah, bueno, aquí también están los de horas. Ay, a mí siempre me aparece, usted ya le puede decir cómo quiere que le aparezca, hora, minuto, segundo. ¿Sí ven? Ahí está, mire. Entonces usted le cambiaría las características para que lo muestre diferente. Lo mismo con lo de la fecha. Si usted hizo algún cambio, usted simplemente le da aceptar, aplicar aceptar, y nuevamente aquí le daría aceptar. Como yo no hice ningún cambio, por eso cancelé. Pero si usted le hace algún cambio, aplicar aceptar y listo. Y él ya le va a tomar esta configuración. Excel, cuando se abre bien y se conecta acá, entonces él arrastra la configuración que hay acá. Aunque ahorita les voy a mostrar que también desde opciones de Excel, yo puedo ya decirle, no, no se venga hasta acá, hágalo aquí. Y yo les puedo especificar en el mismo Excel que lo haga desde ahí. Ya les voy a mostrar cómo. Y eso es lo que se conoce como configuración regional y de idioma. Ahí es donde a veces entendemos que ciertas cosas no es que vengan parametrizadas directamente desde Excel, vienen desde un elemento externo, que en este caso es desde el panel de control en la herramienta región, que no tiene nada que ver con Excel, es del Windows. ¿Dudas, preguntas? Bien. Muy bien, entonces ahorita sí vamos a abrir el Excel. Y vamos a seguir en la guía. Profe, una pregunta, como llegué tardecito, entonces para no interrumpirlo, estaban en... Panel de control en configuración regional o de idioma o región. Estábamos ahí, ahora sí vamos a empezar a trabajar en Excel. Lo que acabamos de hacer es una configuración previa de parámetros. Cuando yo trabajo en Excel con datos numéricos o de moneda, ¿cómo me queda parametrizado? Si con decimales, si con millar la coma, o con punto el millar, o con coma el decimal, o con punto el decimal, o el signo pesos, o el euro. Eso es lo que estábamos abordando ahí. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Listos? En el punto B, mire lo que dice. Una hoja de cálculo electrónica se define como un programa informático compuesto por columnas, filas y celdas, donde la intersección de las columnas y las filas son las celdas. En el interior de cada celda es el sitio donde podemos escribir cualquier tipo de información que posteriormente sea tratada, siendo cada celda única en toda la hoja de cálculo. Identifiquemos las filas, columnas, celdas y rangos, porque de ahora en adelante ese va a ser nuestro lenguaje. Entonces yo abro Excel acá, abro una hojita de cálculo nueva y ahí tenemos Excel. Le vamos a perder el miedo a Excel. Excel ni muerde, ni lo hace sufrir a uno. Si uno sufre es porque quiere. Pero realmente Excel es una herramienta muy útil que simplemente a veces es de ubicación. Obviamente de conocimiento. Necesitamos saber qué debo hacer, qué no debo hacer, pues para que las cosas salgan bien. Eso es lo que vamos a aprender en este curso. Que no se estrese. Si me salió un error, pregunto, escribo. Nada de vergüenzas, nada de penas. Porque recuerden que la idea de ustedes
es que cuando estemos finalizando básico ya estemos matriculados para intermedio, y cuando estemos terminando intermedio ya estemos matriculados para avanzado, y después de avanzado para Power BI, etcétera. Así es que yo o ustedes se van yendo. Porque yo sé que esta es una herramienta muy solicitada en el mercado. Ahorita uno ya ve los perfiles. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de instructores regional, Risaralda, Centro de Comercio y Servicios de acá de Pereira. Y entonces todos los compañeros que están en el medio colocan y publican, vea, vacantes para tal cosa, porque pues nosotros también compartamos por ahí. Y por allá siempre le aparece manejo de Excel. En algunos le exigen nivel intermedio, nivel avanzado, otros manejo conocimientos básicos de Excel. ¿Por qué? Pues porque es la herramienta de moda. Y no porque sea de moda, porque, ay, tan bonita que es, no. Es por la utilidad y sus características que me vuelven a mí más eficiente frente a la información que yo tengo que presentar. Informes, resúmenes, estadísticas, etcétera, etcétera. Eso lo saben más ustedes que yo. Entonces, una hoja de cálculo, ahí la están viendo, se compone de columnas que van en sentido vertical y se identifican por letras. Columnas. Sentido vertical, de arriba abajo, abajo arriba, y se identifican por letras. Y tenemos las filas que van en sentido horizontal, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y se identifican por números. Columna, fila. Columna, letras, fila, números. La intersección entre una columna y una fila me forma una celda. Esa intersección que se genera entre la columna E y la fila 10, eso es lo que conocemos como celda. Nunca el cuadrito o el rectángulo la celda. Entonces, cada una de estas, celda, todo eso son celdas. ¿Cómo identifico una celda? ¿Cómo la bautizo? Porque ellas tienen nombre. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en esta, que les hice ahí y les generé ahí la intersección, esa es la celda, primero la letra y luego el número. Esa sería la celda E10. Primero el nombre de la columna y luego el número de la fila. Entonces, por eso ustedes tienen que estar pendientes cuando le digo, ubíquense en la celda tal, D15, entonces usted viene, o B8, entonces usted viene y se ubica acá. B8. Primero el nombre de la columna en letra y luego el nombre. Me dicen que se escucha pausado y se pierde el sonido. Me confirman, porfa, si le sucede a todos o de pronto solo a Carlos. Yo lo escucho perfectamente. Bueno, entonces a Carlos le recomiendo, si me sigue escuchando así, se desconecta, cierras el navegador, vuelves y te conectas, que yo te doy acceso. Puede ser el internet o de pronto que estabas haciendo anteriormente algo, entonces se genera un tráfico ahí. Entonces, ese es un buen reinicio. Listo, Carlos, hágale bien pueda. Si le mejora, pues de una le queda, y si no, haz eso. Ahora, cuando yo selecciono dos o más celdas, yo ya no digo las celdas, no está mal, pero ahí es donde yo lo identifico como
Rango. Rango. Y eso lo vamos a ver mucho en la guía número 2 cuando empecemos a formular en las funciones estadísticas y en las funciones matemáticas. Porque ustedes van a dar cuenta que todas esas funciones piden rangos. Entonces yo siempre les digo, rango, 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 rango. Y yo sé que ustedes allá están, ay, este man tan aburridor. Rango, 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 rango. Cuando yo les hable de rango, es porque ustedes tienen que ir a seleccionar como mínimo 2 o más celdas. El rango no es una celda. El rango no es una palabra. El rango es la selección de 2 o más celdas. ¿Y cómo identifico un rango? Miren que cada vez que yo selecciono, aparece la primer celda desde donde empecé la selección, que pareciera que queda como en blanco. Pareciera como si no la hubiera seleccionado. Pero eso es mentiras. Porque nosotros si vemos aquí el recuadro, mire que él me está bordeando todo esto. Todo. Eso es un rango. ¿Dónde empieza mi rango? Empieza en esa celda inicial, o sea, B3. Entonces, este rango es B3. Hasta, coloco los dos puntos, hasta la última seleccionada, que en este caso es esta de acá. O sea, hasta D14. Es hasta D14. Ese es el rango B3 hasta D14. Y eso es lo que vamos a utilizar cuando formulemos. Rango. Rango. Ahora, si yo selecciono este rango, esto es un rango, y este rango sería DF5 hasta H6. Primer celda seleccionada, última celda seleccionada. Y siempre va a ser la primera, dos punticos, nada de espacios. Eso, mucho cuidado con los espacios que en Excel son matadores. Para eso los invito a hacer el curso de Excel intermedio cuando se vea ya funciones de texto. Cómo depuramos las bases de datos con esos problemas de los espacios. Los espacios son fatales en Excel. En Word pueden pasar, pero en Excel se los castiga. Porque si yo voy a hacer una tabulación, si yo voy a sacar una estadística con funciones de estadísticas, contar, contar puntos y conjunto, etcétera, él me va a castigar por esos espacios. Dudas, inquietudes. Diana, bien. Carlos y Palacio, Joan Didier, bien, perfecto. Julio, Andrea, muy bien. Si alguien tiene dudas, pregunten, pregunten. No les dé pena preguntar. Muy buenas noches. Hola, Dina, ¿qué más? Bien, gracias a Dios. Mire, todo lo que están haciendo es que llegué tarde a la clase por salir a trabajar tarde. Entonces, todo lo que están haciendo es que están haciendo dentro de territorio. ¿O cómo es? Fue perdida. Territorio, ahorita cuando él nos pida un archivo, vamos a ir a territorio a descargarlo. Pero de igual forma, ustedes en territorio tienen acceso a esa guía que yo estoy leyendo, pero usted sí, o por el CAO, por territorio, ahí la van a tener. O sea, si ustedes quieren hacerle el seguimiento, ahí mire que ahí la tienen. ¿Sí? Ahí está. Ah, ok. Ok. Bien, sigamos acá. Pues mire, lo identificamos, mire lo breve que es, llamamos en el punto C. La cinta de opciones es uno de los elementos más importantes de Excel, ya que contiene todas las opciones del programa organizada en pestañitas. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta acá que
Ah, bueno, espere que antes de que nos vayamos para allá, ¿cuántas filas tiene una hoja de cálculo? ¿Cuántas filas de ahí para abajo? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuántas filas hay? Pues me voy a arriesgar, infinitas. Infinitas, Diana Amaya, ¿cuántas? Sí, iba a decir lo mismo, son infinitas. Infinitas, perfecto. ¿Alguien más? ¿Serán infinitas? ¿Serán finitas? ¿Habrá un número? Entonces, pues a mí me muestra el número. El final me muestra 104.800. No, mentiras. 1.048.576. Correcto, ella llegó y se puso a bajar a todo eso. Muy bien. Realmente no son infinitas. Parecieran, porque como son un millón, pues uno no se va a poner a dar clic ahí al millón. ¿Cómo hago para desplazarme hasta la última fila? Entonces ustedes desde su teclado buscan la tecla control, la dejan presionada, sin soltarla presionan la tecla hacia abajo. Entonces yo presiono control hacia abajo y él me lleva a la última fila. Entonces ahí me doy cuenta que tenemos 1.048.576 filas. Eso no es mucho. Mucho es mucho. 1.048.576. Si de pronto usted tiene una versión 2007, 2010, a usted le va a mostrar que tiene 65.534 filas. A partir de las versiones superiores o iguales a la 2013, tienen lo que les acabo de decir. De igual forma, si usted tiene esa versión de 65.000, eso es mucho de igual manera. Entonces alguien me dice, venga, mire, si yo tengo 2 millones de registros, ah, pues entonces creas otra hoja de cálculo y tienes otro 1.048.576. No es que después de esa yo pueda ir agregando, ¿no? Creo en otra hoja y paso el resto de datos. Y tengo otro 1.048.576. Me quiero devolver, control hacia arriba. ¿Ya conocían esos desplazamientos? No. Control hacia abajo, control hacia arriba. Muy bien, y ahí ya van conociendo. No sabía, bajaba desde la barra, profe, la derecha. Y cuando hay contenido, él para hasta donde hay contenido. Y si usted vuelve y le da, él ya se va hasta donde haya más o hasta donde finalice. Tulio, bien pueda. Profe, el mismo el número de pilas, ¿podemos contabilizarlas en las celdas hacia la derecha? En las columnas, muy bien, ya vamos a terminar eso. Muy bien, esa es una buena pregunta. Entonces uno dice, bueno, si esta vaina tiene 1.048.576 filas, ¿cuántas columnas tiene? Entonces vamos a presionar control hacia la derecha. XFD. ¿Cuántos? ¿Cuántas serán XFD? ¿Un millón? ¿O menos o más? Venga, si yo tengo en filas esto, en columnas, ¿cuántos serán equivalentes? ¿Serán más? ¿Serán menos? ¿Qué creen ustedes? Ya sabemos que son finitas también, no son infinitas, porque ya tienen un límite. Pero entonces usted imagínese, eso va, ABC va con el abecedario, entonces llega hasta la Z. Después de la Z empieza AA, AB, AC, llega hasta la AZ. Y empieza BA, BB, BC, BZ, CA, CB, CB, CZ, DA, D. Y cuando termina en ZZ empieza AAA, AAB. ¿Viaja ahí, sí o no? Como las placas de los vehículos. Correcto, correcto. Entonces vamos a mirar cuántas hay, porque yo les puedo decir el número. Pero ustedes van a decir, bueno, este man le puso a contarlas, créanme que no las contaría, ¿no? Si tuviera tiempo, hasta de pronto para la playa y tomando cervecita y voy contando ahí, pero el resto. Vamos a mirar.
Hay dos formas, si me quiero devolver, pero como nos vamos a ubicar ahí, hay dos formas de trabajar en Excel. Está el método de valor de celda, de referencia de celda, y está el método fila columna. Ese método se conoce como de F1-C1. En particular, a mí no me gusta trabajar de esa forma, porque me parece más complejo. Me explico. Por ejemplo, ahí yo sé que estoy en la celda XFD1. Pero si yo estuviera trabajando del modo F1-C1, tendría que decir que estoy en F1-C16384. Miren lo diferente que suena. Entonces, si estás acomodado por allá en la Z530, usted tendría que decir F530-C32. Muy complejo. Eso generalmente lo utilizan algunos ingenieros específicos. Vamos a mirar cómo se trabaja de esa manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí que estoy en este momento en XFD, acá en esta herramientica de acá, miren acá este cuadrito, él me está diciendo el nombre, mire, estás ubicado en la celda XFD1. Esa herramientica se llama cuadro de nombres y la vamos a utilizar más adelante. Y en Excel intermedio sí que se utiliza. Es esencial. Uno piensa que eso es una bobada, que para qué se inventaron ese cuadrito, pero eso es maravilloso. Después se van a dar cuenta todo lo que uno puede hacer ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita cuando cambiemos el modo, se van a dar cuenta cómo nos va a cambiar eso. Póngale pues cuidado cómo lo cambiamos. Y de una vez nos vamos a dar cuenta qué versión de Excel tengo instalada. Recuerden que en este curso, en básico, no hay problema si usted tiene la versión, se las voy a nombrar acá, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Office 365 o la 2021. No hay problema, todas les sirven. Pero van a tener suficiente tiempo para que cuando lleguen al intermedio, ojalá puedan estar o por aquí o por aquí. Y mucho más en esta de acá. Porque esta versión ya trae todo lo que son fórmulas nuevas. Entonces, por ejemplo, los que están haciendo en este momento el intermedio conmigo, yo les dije, bueno, si ustedes tienen las otras versiones, pueden trabajar, no hay problema. Pero cuando lleguemos a la guía 4, ojo, estoy hablando de Excel intermedio. No ustedes, porque ahorita, por ejemplo, los que son menores de edad van y le dicen al papá, papá, hay que comprar la licencia de Office 365 porque el profe del curso de Excel dijo, no. Ustedes se pueden dar el gustico todavía de tener la versión que tengan. Pero los de intermedio sí les dije, ojo, cuando lleguemos a la guía 4, van a ver las nuevas funciones que tiene Excel, que son una maravilla, que les va a ahorrar N tiempo. Y no tienen que sufrir tanto como hay que sufrir ahorita con unas funciones que hay que combinar. Allá con unas funciones soluciono todo eso. Porque son las nuevas funciones que ha sacado esta nueva versión de Office. Entonces, si ustedes pueden ir actualizando, chévere. Si no, por ahora no se van a preocupar. Entonces, vamos a identificar qué versión tengo. Ahora, mucho cuidado. Esto que yo les estoy mostrando acá es lo que tiene que ver con Office. Porque recuerden que Windows tiene diferentes versiones. La 7, la 8, la 8.1, la 10 y la 11. Entonces, uno a veces les pregunta, venga, ¿qué versión de Excel tienes? Y me dicen, ah, yo tengo Windows 8. Yo no le estoy preguntando sobre Windows. Yo le estoy preguntando sobre Office. Y miren que las versiones son diferentes. Ahí no hay nada, ninguna similar. Ah, es que la 7 es la misma 2007. No. Se supone que la referencia del año, pero por eso se llama Windows 7, Office 2007. ¿Sí ven?
Entonces, cuando a usted ya le pregunten qué versión de Excel tienes, tú ya sabes que tienes que ir por este lado. Nada de esto. Ya si yo le pregunto qué Windows tiene, ahí sí. Ahora, para yo poder instalar o la 2019 o la 365 o la 2021, tengo que tener del 10 para abajo, porque de aquí para arriba no me deja instalarla. Ahí sí tengo que tener una versión de Windows mejorada. Yo, por ejemplo, en un Windows 7, que ya no deben tenerlo instalado, no puedo instalar ni 2019, ni 365, ni 2021. No deja. No deja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la pestaña Archivo. Pestaña Archivo. Y vamos aquí para abajo. A veces a ustedes les aparece aquí, es que más. Le dan en el más. Los que tengan cuenta le pueden dar en cuenta y ahí se van a dar cuenta qué versión de Office tienen. ¿Qué versión de Office tienen? ¿Sí? Yo, por ejemplo, en este momento, hasta el año pasado trabajé con la 2021 y con estas nuevas novedades que hay en el 365, me pasé a 365. Entonces, tengo 365. Pero recuerden que no hay lío si usted tiene 2007, 2010, 2013, 2016, la que tenga, no hay problema. Entonces, esta es una forma. Y para lo que les voy a mostrar de cuántas columnas hay, entonces ahí aprovechamos y vamos a buscar la opción Opciones. Y se nos va a abrir esta ventanita, Opciones de Excel. Los espero ahí. Profe, ¿dónde es que sale la versión Office? En cuenta, pero ¿dónde es que dice? Generalmente ya tiene que ser una versión de pronto muy, muy 2007, 2010. Cuando usted le dan cuenta aquí, como a la parte derecha, ya en la parte superior, generalmente es donde me muestra la versión. O si es, por ejemplo, 2007-2010, cuando usted le da clic al icono, el iconito del Word o del PowerPoint, aparece Word 2007, Word 2010, Word 2013. Ya el 2016 no lo muestra, ni el 2019, entonces ahí sí toca por acá por cuenta. ¿Sí fuiste capaz? Estoy mirando. Eso, hágale ver. Ah, listo. Entonces ya después de que miren la versión, ya vienen a opciones y ya saben que se les va a abrir esta ventana. Ahí es donde vamos a hacer el cambio para que miremos cuántas columnas tiene una hoja de cálculo. ¿Listos? Sí. Muy bien. Acá en opciones de Excel van a darle clic al que dice fórmulas. Le van a dar a fórmulas y en fórmulas, ojo, ya saben que le van a dar a fórmulas. Y en fórmulas van a chulear esta opción que se llama estilo de referencia F1C1, fila columna. Generalmente a nosotros nos aparece sin el chulito. Le vamos a colocar el chulito, tan, y de una le vamos a dar a aceptar. Fórmulas,
chulito, estilo de referencia F1C1, aceptar. Y ahí tienen el número de columnas que tiene una hoja de cálculo. ¿Cuántos son? 16.384. Correcto, son más poquitas las columnas. Pero de igual forma, si usted multiplicara 1.048.576 por 16.384, eso es un número enorme, creo que no soy capaz ni de leerlo, en celdas. O sea que tenemos una matriz inmensa, súper inmensa para trabajar. Y si no le alcanzó, ya saben que crean una hoja nueva y sigan trabajando ahí. Entonces, miren ya cómo estoy trabajando. Ya estoy trabajando con filas en números y con columnas en números. El problema es que yo ya no digo, ah, estoy en la celda B15. No, miren cómo ya aparece. Por eso es que a mí no me parece tan complicado. Me dice, vea, estás en la fila 2, en la columna 16.368. Entonces, aquí ya predomina la fila y luego la columna. Si yo me paso para acá, ah, estás en la fila 5, en la columna 16.372. Cuando debería decirme un ejemplo, está en la celda Z5, un ejemplo. O está en la celda XFE5. Esa es la forma de trabajo F1C1. Al que le guste, déjela ahí, no hay problema. Profe, perdón, le interrumpo. Bien, cuidado. Cuando usted dice que estilo de referencia, tengo unos chulitos en verde, ya que este equipo de la empresa, si yo lo doy, no pasa nada. No, porque si usted le toma la foto y vuelve y mira cuáles estaban chuleados y cuál no, y usted vuelve y hace el mismo cambio, pero como yo solamente les dije que cambiaran uno que era ese, estilo de, aquí en fórmulas, estilo, solamente activaran este, entonces lo demás, déjelo quietico para que no se le vaya a mover algo o a descontrolar algo. Y que, okay, y pues, como no me gustó, lo vuelvo, quito el chulo. Exacto, entonces yo qué hago, como no me gustó, le quito el chulito, aceptar y volvió al estado normal que estábamos trabajando. Y ya me quiero devolver, control hacia la izquierda. Y vuelvo a la columna A, fila 1. ¿Cómo me les fue en ese ejercicio? Súper bien, súper bacano, no lo conocía. Muy bien. Esa es la idea. Bueno, ahora ustedes se dieron cuenta que desde configuración regional y de idioma, en el panel de control de Windows, nosotros como que parametrizamos cositas. Yo en Excel también puedo decirle, no, vea, ¿sabe qué? No se vaya hasta allá, hágalo desde aquí, desde el mismo Excel. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos otra vez a Archivo, Opciones. Y les voy a mostrar algunas opciones chéveres. Vamos a empezar. Me perdí. ¿Dónde damos? Lo mismo, archivo, opciones, donde estábamos. ¿Listo? Sí. Vamos a revisar la ficha general. Entonces nos pasamos acá y vamos a desplazarnos un poquitico hacia abajo hasta donde nos diga al crear nuevos libros. Ahí nos vamos a quedar. Ficha general, que es la primera que viene activa, o sea que no se tiene que desplazar. Ficha general, pero sí se mueve un poquitico acá al crear nuevos libros. Bueno, ¿para qué sirve esta configuración? Por ejemplo, el martes ayer me sucedió, estuve en la empresa NACE, acá en Pereira, dando formación allá, y ellos como empresa utilizan una fuente específica para generar sus informes, sus reportes y todo el cuento. Entonces, cada vez que yo ingreso acá a Excel, el por defecto, no se vayan a salir, el por defecto me trae un tipo de fuente
y un tamaño. Por defecto, pues yo la tengo configurada así, pero usted puede que le traiga la Time New Roman, el Arial, la Georgiana, la Emerson, la Forte, bueno, la que sea. Entonces usted cada vez que hace informes ahí, usted siempre dice, no, qué pereza, me toca seleccionar y cambiar la fuente porque a mí no me gusta esta fuente. Un ejemplo, a mí me gusta la agencia IFB y me gusta que esté en tamaño 12, yo qué sé. Pero cada vez que tú abres Excel, tienes que venir a seleccionar y a cambiar eso. Entonces, para eso sirve esto. Si usted llega y le establece aquí cuál es la fuente que quiere utilizar y el tamaño, entonces él cada vez que usted abra Excel, le va a colocar esa fuente y ese tamaño. Usuario bien puede ir Palacio. Profe, ¿esa opción también sirve para, por ejemplo, Word? En Word se hace diferente. En Word, aunque no estamos en Word yo la establezco desde acá. Acá donde está fuente, desde aquí la establezco y le digo que establecer como predeterminada. Entonces yo escojo la fuente aquí. Qué tipo de fuente, el tamaño, y le digo que me la establezca como predeterminada. Entonces me va a preguntar, ¿solo para este documento o para todos los que de ahí en adelante siga abriendo? Usted ya define. Listo. Entonces, desde acá, bien pueda, qué pena, dígame. Es que cuando hizo lo de Excel, yo no estaba mirando acá, sino el libro de... lo de Word. ¿Cómo llegó allá fuente en Word para hacer eso? Bueno, ese no es el curso de Word, pero ahí como pues para que lo sepa. Word aquí y en fuente le doy acá en este iconito, la cambio, configuro lo que quiero y le digo establecer como predeterminado. Ok, gracias. Listo. Entonces ahí, desde estas opciones de Excel, miren que puedo cambiar eso. Entonces, cada vez que yo ya abra Excel, ya viene con esa fuente, ya no me toca venir a cambiarla, a no ser que usted ya la quiera cambiar por otra. Ahora, otra pregunta que me hacen a veces mucho, me dicen, no, mire, yo cada vez que abro Excel, aparece el nombre de ese fulano y yo ya no llevo con él. Bueno, entonces lo pueden cambiar desde acá. ¿Sí? Ojo, esto es cuando abro el Excel. ¿Sí? Ya cuando abro Windows, es la cuenta de Windows, eso es otra cosa diferente. Y también puedo cambiar el tema. Entonces yo, por ejemplo, le puedo colocar acá negro, le voy a decir aceptar y mire cómo queda mi Excel. Es opciones. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta multicolor, por ejemplo, en el caso mío. Ahí está. ¿Cómo predetermino la fuente acá en Excel? Normal, archivo, opciones. Entonces, acá en este campo donde habíamos llegado a general y acá donde dice el crear nuevos libros, entonces yo escojo, ah, yo quiero que la fuente de ahora en adelante, voy a hacerlo. Esta Corbel, un ejemplo, la voy a colocar ahí y le voy a decir que de 14. Para aceptar, entonces mire lo que dice, debe cerrar Excel y reiniciarlo, claro. Entonces yo ya sé que lo cierro. Y cuando yo lo abra, Corbel 14, ya todo me quedó configurado eso. Pero como yo no quiero eso, entonces la vuelvo al de sistema. A mí me gusta, por ejemplo, la calibre. Bueno, pero esos ya son gustos de cada quien, ¿no? Voy a dejarla por acá, calibre. Listo. Y ya saben que esto es lo del nombrecito y el color que quieren. Ahí nos vamos a pasar a avanzadas. Avanzadas. Pónganle cuidado a algo y dirán.
Yo voy a hacer aquí un cambio, ustedes quédense ahí con la ventana abierta. Cada vez que hagan cambios ahí de configuración, les pide que cierre Excel y lo vuelva a abrir. Hay que leer los mensajes. No me puedo asustar. Ay, no, vea, no, léalo. Dice, por favor, cierre Excel para que los cambios surjan efecto, ¿ya? No, mire que eso me sacó. No, mire, vea, yo me puse a molestar con eso y se dañó. No, eso no se va a dañar. Si usted coloca un chulo y usted ve que le pasó algo, vuelva a meterse a la opción y le quita el chulo y ya. Y acepte y nada más. Listo. Entonces pónganle cuidado. Miren acá. Le voy a dar un enter. Un enter. ¿Para dónde he hecho mi enter? Hay veces que a mí me han escrito y me dicen, Eumir, se me dañó Excel. Y yo le digo, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece que usted sabe normal y eso le montan a uno la película y con la música de fondo? Usted sabe que cuando uno está trabajando en Excel, uno le da enter y eso debe estar es para abajo. Pero ¿cómo le parece que el berraco se me fue para la derecha o para arriba o para la izquierda? No, no le dañó Excel. Sí, sí se dañó porque normalmente, mire, es que en el trabajo, vea, yo le grabé hasta el video. En el trabajo yo le doy enter y ahí mismo baja. Y antes era mi Excel así, yo no sé qué pasó. Ah, pues usted le hizo el cambio cuando Eumir le estaba explicando el curso y de pronto prendió el televisor para ponerse a ver la novela. Claro, se enredó ahí. Eso se hace desde acá. Opciones avanzadas. Aquí, mire. Después de presionar entrar, entrar es el enter. Mover la selección para dónde. Ah, yo quiero que se vaya hacia abajo, ya. Entonces, cada vez que le dé enter, va a bajarme entre las celdas. Pero mire que usted le puede colocar la dirección que quiera. Si es que usted lo puede configurar. Ahí está. Ahora, recuerdan que colocamos decimales allá o cambiamos. Yo lo puedo ordenar. Mire que no está chuleadito. Entonces yo digo, no, yo quiero... Ayane, ya... Ah, bueno, Ayane, usted ya le quedó claro lo de la fuente. Mando, ya envió un dedito parado. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, muy bien. Listo. Entonces, ustedes vieron que en configuración regional y de idioma, yo le dije, ah, no lo quiero con decimales, yo ya lo puedo obligar acá. Entonces yo le digo, insertar automáticamente un punto decimal, ¿cuántas? 2, 1 o 0. Entonces él ya no trae la información de configuración regional, sino que yo ya lo obligué. Vea, cada vez que yo ingrese un número, colóqueme 0 posiciones decimales, o colóqueme 2, o colóqueme 3. Cuando no tiene el chulito, está yendo a la configuración regional del panel de control. Usted ya mira. Si yo lo tengo en el panel de control bien, yo por eso no lo configuro ahí. Y si entiendo que yo puedo ir al panel de control y cambio eso y eso me aplica en general, yo lo dejo así. Pero si de pronto usted dice, no, es que a mí se me olvida lo del panel de control, más bien yo le obligo a Excel que lo haga el mismo. Entonces usted activa esa opción y ya le dice cuántos decimales quiere que le coloque. Ahí estaría con respecto a los decimales. Acá, miren, estamos en la misma avanzada. Usar separadores del sistema, mire que está seleccionado. ¿Por qué? Porque le está diciendo, ah, yo le voy a usar los que usted me tiene configurados en el panel de control. Pero si usted dice, no, señor, usted va a utilizar los propios. Mire que acá es contrario a este. Acá lo tengo que activar para obligarlo a que coloque esas posiciones decimales. Mientras que si está sin el chulito, me los está trayendo de la configuración regional. En cambio, en este, acá, usar separadores del sistema, está utilizando los del panel de control de Windows. Pero si yo le quito ese, entonces él me dice, ¿usted qué quiere? ¿Para los decimales coma y para los millares punto o los quieres cambiar? Entonces yo ya lo cambiaría. Le digo, ah, no, yo quiero que los decimales quede con punto y los miles con coma. Entonces usted los cambia ahí y él ya sabe que va a seguir utilizando ese y no va a tocar el de la configuración regional o de idioma. Pero como a mí me gusta que utilice la de configuración, yo lo dejo seleccionadito.
Y ahí terminamos ese resumen de cómo yo también puedo parametrizar a mi Excel desde el mismo Excel. Sin y le damos a aceptar. Y le darían a aceptar si hicieron algún cambio. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? Bien, perfecto. Práctica, correcto, profe. Sí, eso es de llegar tan... Y obviamente este tipo de cosas son de las que más fácil uno olvida, porque usted la hizo ahorita y como ya chévere, bacano, me quedó funcionando como yo quería con la fuente, picos y chao. Pero si vengo y me formatean el equipo, vuelven y me instalan el Office, pues pucha, ¿cómo es que era? Claro, estas son de las opciones que más se olvidan. Yo tomo apuntes. Eso, a no ser que yo tome apuntes y deje el librito ahí pues guardado y permanezca con él, correcto. Ahora sí, entonces como estábamos en el tema de las cintas de opciones, aquí las tenemos. Bien, pueda. Una pregunta, ¿las guías las pueden descargar? Sí, claro, usted mire que aquí yo ya la tengo y dependiendo de la herramienta, porque ahí sí no sabría qué herramientas ustedes tienen, mire que aquí me da la opción de descargarla. Yo ya puedo descargar la guía. ¿Sí? Okay. Como son PDFs, ustedes los pueden descargar, claro. Entonces, acá estoy, cintas. Entonces, Excel tiene cintas. Las cintas empiezan desde inicio. Ojo, archivo no es una cinta, se llama pestaña. Entonces uno dice, uy, pero es igualita a inicio. Sí, pero pues dentro de los parámetros y de la identificación de elementos, las cintas empiezan desde inicio. Entonces, todas estas son cintas. Entonces, está la cinta inicio, insertar, disposición o diseño de páginas, fórmulas, datos, revisar, vista, y de pronto algunas a ustedes no le aparece, por ejemplo, esta del rayito, ya son complementos que yo instalo por necesidad y que se me van ubicando ahí. Pero las normales son las que le coloqué las flechitas. Eso se conocen como cintas de opciones. Entonces, ese va a ser nuestro lenguaje. Vayan a la cinta, insertar. Entonces, usted ya sabe que le va a dar clic a dar insertar. Vaya a la cinta, vista. Entonces, usted ya sabe que le va a dar clic a vista. Vaya a la cinta, disposición de página. Ya. Y cada cinta, miren, por ejemplo, yo estoy en la cinta, disposición de página. Pero cada cinta tiene su grupo de herramientas. El grupo de herramientas, temas. Mire que le coloca el nombrecito ahí abajo. El grupo de herramienta, configuración de página. El grupo de herramienta, ajustar área de impresión. ¿Sí ven? Entonces, viene la cinta, grupos de herramientas y las herramientas. Esto ya son herramientas. Entonces, yo generalmente les voy a hablar. Cinta inicio, grupo estilos. Entonces, usted se viene buscando portapapeles, fuente, alineación, número, estilos. Muy bien. Herramienta, formato condicional. ¿Sí en la ruta? Cinta insertar, grupo gráficos. Entonces, tablas, ilustraciones, complementos gráficos. O sea que la herramienta va a salir de acá. Cinta vista, grupo mostrar. Entonces, vista de hoja, vistas de libro, mostrar. Entonces, la herramienta va a estar acá. Esa es la forma de trabajar en Excel. ¿Eso es claro o hay alguna pregunta? Muy bien. Excelente, muy bien. Si tienen preguntas, bien pueda. Esas son las cintas de opciones. Ahora, también me han llamado. Eumir, se me dañó Excel o se me desconfiguró. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no veo las herramientas. Me toca ir a darle clic a la herramienta para que me muestre las herramientas o a la cinta, dicen.
Entonces, miren que quedaron como ocultas. Entonces, si yo la necesito, le doy un clip, se despliega, pero cuando vengo y me paro otra vez en la hoja, se ocultan. No se dañó. Simplemente fue que usted sin querer queriendo se paró sobre alguna de ellas y le dio doble clip. Entonces, mire que si yo vuelvo y le doy doble clip, vuelven y quedan permanentes. Pero si le doy doble clip, vuelven y me quedan ocultas. Eso ya son gustos, son preferencias. No es que me quedó malo. No se le pierden porque ahí están. A mí, por ejemplo, me gusta que permanezcan siempre activas. Yo la tengo ahí, siempre activas. Pero si a usted le gustó que se le oculten, las oculta. Gracias, profe. Ya le iba a preguntar eso. Ah, está bien, muy bien. Hay veces que uno sin querer queriendo por el afán, pin, le dio doble clip y ya quedaron ahí comprimidas. Entonces, simplemente doble clip y ellas vuelven y se extienden. No hay ningún problema. Y ya finalizando, entonces vamos a entrar al tema de la combinación de teclas. Mire que ustedes ya aprendieron algunos, porque ya algunas personas se lo sabían. Que con control hacia abajo me desplazo hasta lo último, con control hacia arriba me devuelvo, con control hacia la derecha me voy al final, o con control hacia la izquierda vuelvo o regreso. Entonces vamos a revisar todo lo que tiene que ver con combinaciones. Las combinaciones son muy útiles porque hay veces que uno utiliza ciertos procesos en común, muy específicos. Entonces, si usted se aprende la combinación, se ahorra el uso del mouse. Y no es que le quite mucho tiempo, pero lo vuelve más eficiente, más ágil. Usted llegó y ting, control tal cosa y ya. Yo, por ejemplo, utilizo mucho tablas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando creo todas estas tablitas, yo vengo acá y cuando la quiero crear, yo le doy mi combinación de teclas. Yo vengo y le digo, un ejemplo, control Q. Entonces él ya me abre de una. ¿Por qué? Porque yo sé que con mouse me voy a demorar más, porque tengo que venir, insertar, tabla. En cambio yo llego ahí, control Q o control T y listo. Para eso son las combinaciones. Ahora, cuando yo tengo muchas hojas de cálculo, si yo no quiero con el mouse para devolverme a la hoja, entonces yo utilizo control AB page o control repage. Mire que me pasé a la hoja 1 con combinaciones, mire. Entonces ahí me pasé a la hoja 3, ahí me devolví a la 2, ahí me devolví a la 1, ahí me pasé a la 2, me devolví a la 1, ¿sí? Con combinaciones. Entonces hay ciertas combinaciones que no son útiles, que nos pueden volver más eficientes. Ya las vamos a mirar. Ahora, en la guía le está haciendo énfasis a esas tres teclas. Identifíquenlas de una vez en sus teclados. Control, el mayús o shift, el al. También vamos a utilizar las flechas de desplazamiento. Esas son de las teclas y el tabulador. Esas son de las teclas, el tabulador, recuerden que es la que está antes de la Q, encima de Blond Majus. Esas son de las teclas que más combinación genera. Pero nos hace mucho énfasis en la tecla AL. Mírenla. Pero la AL que está antes de la barra espaciadora, porque la AL que está después de la barra espaciadora, eso sirve para otra cosa, que es ALGR. AL. ¿Listo? Para este ejercicio vamos a utilizar el archivo, pero ese lo vamos a empezar a ver la próxima semanita. Bueno, ahorita miramos. ¿Para qué nos sirve AL? Pónganle cuidado. Voy a trabajar en el mismo archivo que teníamos abierto ahorita. Miren lo que sucede si yo presiono AL. Voy a aumentar acá tamaño para que lo miren. Entonces estoy acá en la hoja de cálculo. Y presiono AL. Y mire cómo se me activaron unas letras
dentro de las cintas. ¿Para qué sirve ese AL? Para activar las cintas de opciones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya no voy a hacer uso del mouse. Lo que pasa es que, obvio, ¿esto qué es lo que hace? Esto es lo que nos da esa accesibilidad. O sea que si se me dañó el mouse, yo ya no quedo varado. Hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar este cuento, si se dañaba el mouse, esa sí era una muy buena excusa. Pero hoy en día ya no es tan buena excusa, porque yo todo también lo puedo resolver a través de teclado. Y si se me daña el teclado, yo lo puedo resolver todo a través del mouse. Ya pues si se le dañaron los dos, ahí sí paila, ¿no? Pero ya no está esa excusa. Antes podía decirle, uy, profe, se me dañó el mouse. Entonces, bueno, creamos que es el mouse el que se le dañó y no se podía. Ahora miren que sí. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, sí, venga, coloqué un relleno ahí en esa celda donde está ubicado, pues yo sé que esa función, el tarrito de pintura, está en la cinta inicio. Entonces, como yo ya activé, mire que si vuelvo a presionar al semioculta, yo activo al y le digo, voy a ir a la cinta inicio, ¿qué debo presionar? Alguien que me diga ahí. O, la letra O. Muy bien, voy a mi teclado y presiono la O. Y mire que automáticamente me activa todas las herramientas de la cinta inicio. Como necesito ir al tarrito de pintura, ¿qué debo presionar? Según dice ahí. No. Sí, ¿qué H1. Dice ahí? H1, pero ¿dónde queda el H1? H1, y ya. ¿Sí ven? ¿Y cuál es el H1? El H, la H de su teclado, y el 1, el unito que está encima de la Q. ¿En serio? En serio. Porque no hay una tecla que diga H1. Entonces yo la combino. La que decía, por ejemplo, BB. Entonces la B y la B. EE, E y E. Muy chévere. Fácil. Vamos a hacer. Y ahí, por ejemplo, si yo ya quiero el color, entonces con las teclas de desplazamiento, mire que me voy hacia los colores. Mire. ¿Cómo fue que entró ese menú? Ya voy a hacerlo. Y le doy Enter. Y pinté la celdita. ¿Sí ven? ¿Cómo entró el menú? Entonces, al. Como necesito ir a la cinta inicio, O. Y ahí se activan todas las opciones. Como iba a ir al tarrito de pintura, H1. Entonces, H y el 1. Y ahí ya con las teclas de desplazamiento, busco el color que necesito y cuando lo encuentre, Enter. Y ahí está. Mire, ¿hay algún glosario de combinaciones? O algo así? Claro, ya lo vamos a ver muy bien, claro. Hay unas porque pues uno imagínese, no, hay unas muy específicas, negrilla, cursiva, guardar, subrayar, centrar, hay unas que ya vienen combinaditas ahí. Muy bien, ya la vamos a mirar. Hagan esa prueba del AL, miren a ver cómo les va. Yo sé que eso al principio es difícil, pero pues simplemente para que sepan que eso sí se puede hacer. Miren a ver cómo les va. Bien pueda, cuénteme. Sí, profe, sino que pues ahorita me puse a revisar bien y a mí por lo menos me sale otra, ¿cómo se dice? Otra combinación de letras. Por ejemplo, para el tarrito de pintura a mí no me sale con H1, sino con SO. ¿Y le funcionó con SO? Sí.
Correcto. Pero a mí ese O me cambia el color de la letra. Y el tarrito de pintura no se me activa. Salen las letras, pero no activas. Vamos a mirar, a ver, al O. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que ustedes me están diciendo ahí, venga, miremos, O. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso mío, para la fuente de O, para los bordes de B, para el tarrito de pintura H1. Entonces, dependiendo de la versión de Excel, hay algunos cambios en esas combinaciones. La A hace el cambio que necesita para ese. Por ejemplo, si ya me voy a tipo de fuente, entonces en el caso mío sería de O, y ahí lo mismo, yo ya vengo y escojo el color, y lo que escriba me va a quedar de ese color. Entonces, revisa. Con la fuente me funcionó, pero con el tarrito de pintura sale como inactiva la opción. No sé. ¿Por qué le puede salir inactiva? Venga, miremos a ver, ya voy para allá. ¿Por qué me puede salir inactiva? Porque de pronto yo quedé en modo edición. Ojo pues con esto. Sí, vea, así como esas que salen claritas. Eso, ¿por qué sucede eso? Porque usted ingresó a la celda, pero no la dejó activa, sino que la dejó en modo edición. O sea que usted le dio doble clic y quedó titilando como el puntero del mouse ahí. Mire que se ve como titilando. Entonces, si yo entro allá al O, mire que H1 me lo tiene en gris. En grisecito muy claro, no puedo acceder a eso. Porque como estoy en modo edición, no puedo activar esa herramienta hasta que esté en modo de selección. Eso lo vemos. Pero hay modo de edición, modo selección, que son totalmente diferentes. Ya se me activó todo. Muy bien. Eso es lo que necesito que pregunte. Muy bien, eso es. A mí ya me dio, profe, ya. Muy bien, perfecto. Esto me está gustando. ¿Listos? Entonces ya, como yo los necesito, ya un poco más, ustedes van ya subiendo el nivel. Mire que ya no es tan aterrador Excel como, uy, no, esa herramienta es, la maneja nomás el ingeniero allá, no. Cualquiera. Y hay personas muy buenas, con profesiones, con cargos normales de gestión, de apoyo, asistenciales, que utilizan ese Excel de arriba para abajo y a veces hasta los tiene que intervenir uno, porque como tienen tan buen dominio de la herramienta que permanentemente están utilizando, se vuelven muy buenos, se vuelven muy buenas en el manejo y las habilidades de Excel. Entonces, esto aplica para todos. Entonces, miren que la guía me está mencionando el primer archivo a utilizar, que es combinación de teclas. Combinación de teclas. Entonces, ¿yo dónde voy a encontrar ese archivo? Entonces, yo me voy para la plataforma, para territorio en este caso. Y miren que aquí aparece al lado izquierdo material de apoyo. Y ahí cargan todos los archivos que vamos a trabajar de esa guía. Entonces, si usted empieza a mirar, no sé si les coloque el mismo orden. Combinación, entonces lo busco. Véalo acá. Entonces, ese es el archivo que yo voy a descargar a mi computador y en el cual vamos a trabajar simultáneamente. Ahora, los que están en Ecadumática, más fácil, porque llegan acá, guía 1, material de apoyo, y ahí está, combinación de teclas que creo que está de primero, sí, véanlo ahí, y descargan el archivito. Entonces, el archivo que anuncie, que nombre la guía, ustedes lo van a encontrar ahí, ahí no van a tener pierde, que de dónde me va a enviar ese archivo, que es que no lo veo, usted dónde lo colocó, lo envió por WhatsApp, a qué horas, como a usted le gusta escribirnos tarde, entonces yo duermo a esa hora, soy muy mal educado, y mentiras que ahí está en la plataforma. Listo. Ahí lo tienen, entonces lo vamos a descargar simplemente para que ya lo abramos, le peguemos una revisadita porque ese es el que vamos a trabajar la próxima semana. Ahí los espero para que lo descarguen.
Bueno, muy bien. Entonces, ahora, después de que está descargadito el archivo, ya voy a cerrar este archivo de acá que no me sirve. Lo voy a abrir y simplemente se los voy a mostrar para que sepan. Entonces, ese es el archivo que vamos a trabajar la próxima clase. Ese es un archivo del cual le puede servir de evidencia si lo quiere hacer. Si no, como vamos a seguir viendo más, usted ya toma la decisión cuál va. Vuelvo y repito, no es que tengan que subir este como evidencia, no. Pero ya si usted al terminar la guía 1, usted dice, no, este me encantó, sube ese. Habrá otro que sube el de formato, habrá otro el que sube de yo no sé qué, es indiferente. Acá ustedes en este archivo van a encontrar unas imágenes donde les dejé los atajos más convencionales que se pueden utilizar en Excel. Mire que ahí están. Entonces, la próxima semana vamos a hacer un ejercicio con esa tablita, pero a punta de teclado, haciendo selección de los títulos, colocándole negrilla, colocándole colores, pero con teclado. Para que ustedes identifiquen que no es cosa del otro mundo, que no es necesario quedarme varado sin hacer el trabajo, lo que tenía que hacer, porque el mouse me está molestando. Lo puedo hacer, me puedo demorar 10 veces más, pero lo puedo solucionar. Y lo otro, para que vayan identificando que hay unos comandos que uno se puede aprender, combinaciones, más bien atajos, que son muy eficientes. Entonces, evito de coger el mouse, irme hasta tal lado, clic y clic. No, pum, atajo y de una salió la herramienta. Ese tiene 3 hojitas, acá hay más atajos, mire, esos son cientos. Y acá pues un ejercicio para realizar. Pero este es el archivo que vamos a empezar trabajando la próxima semana. Eso es. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, en cuanto a la guía que estamos trabajando. Dígame. Bueno, entonces aquí llegamos hasta... Ta, 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 ta. Porque de ahí, de donde está el tecladito del AL y todo, de combinaciones, siguen más puntos. ¿Eso los terminamos nosotros? ¿Qué tal? No, conmigo. Dentro de 8 días terminamos de hacer el ejercicio de combinación y seguimos de aquí para abajo nosotros, acá juntos. Bueno, y entonces la tarea la encontramos ¿dónde? No hay nada de tareas. O sea, no tenemos que hacer algún ejercicio para la próxima clase. Vamos a trabajar con el profe. Ah, bueno, perfecto. No es conmigo porque si no estuviéramos hablando de educación virtual, donde yo les daría un poco de actividades, ustedes ahí sudando en frío, mirando cómo resuelven y hasta ni entendiendo lo que están haciendo, pagándole a otro para que les resuelvan, y eso no tiene sentido. No, eso, eso lo desarrollamos entre todos. Ah, listo, gracias. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, les deseo feliz noche, muchas gracias, y hasta mañana, el próximo miércoles. Gracias, profe. En territorios que están las guías, ¿cierto?